Y qué pasa, chavales, a que a todos nos da miedo ir a comprar un ordenador o un procesador y que nos la metan doble. Sí, a todos nos da miedo, así que en este vídeo voy a explicar lo más básico para poder llegar a un sitio y comprarnos algo sin con la seguridad de que no nos la van a clavar y saber qué estamos comprando. Yo, para mí, esto me parece algo muy importante porque en día de hoy, ¿quién no tiene un procesador en un ordenador? O sea, y también voy a hablar un poco sobre el gran debate de quién es mejor, si Intel o AMD. Yo me quiero desde un principio ponerme en un punto intermedio, no quiero tirar ni para un lado o para otro. Yo voy a daros lo básico para que así vosotros ya decidáis por qué lado tiraros. Pero ya os digo que desde un principio no hay características matemáticas que indiquen qué procesador es el mejor, simplemente suelen ser opiniones personales y ya elegir tú cuál más te guste. Normalmente los procesadores AMD suelen ser más baratos que los de Intel, sí, hay que decirlo. Pero también hay que decir que los procesadores AMD muchas veces suelen tener, a lo mejor te voy a poner uno de los mejores procesadores de AMD que tiene 10 núcleos, y de esos 10 núcleos a lo mejor 4 son CPU y los otros restantes son GPU. Eso hay que tenerlo en cuenta, cosa que no suele hacer Intel. Intel normalmente suele trabajar con los CPU, solo CPU, que los CPU son los que matemáticamente funcionan, y los GPU son los procesadores también gráficos, que también pueden funcionar para los cálculos, pero no es principalmente su función, y eso les hace más baratos. En resumen, Intel normalmente lo que intenta hacer es procesar más con menos y AMD meterle mucha caña. Eso por lo general, pero que si nos ponemos a comparar un montón de procesadores, Intel puede ganar, AMD puede ganar por el otro lado, así que por lo general suele ser eso. Y teniendo esto claro, ahora os voy a decir así, sin más, que muchas veces un i5 puede ser mejor que un i7. Y no os va a entrar en la cabeza, vais a decir, ¿cómo cojones un i5 va a ser mejor que un i7? Ya lo dice que un i7 es de más generación. Pues no, o sea, no os dejéis guiar por las características. Y diréis, bien, y si no me guío por las características, ¿por qué me guío? No voy a comprar un procesador, probarlo y luego tirarlo, ¿no? Y así ir probando por un montón. Así que para esto hay un remedio que para mí es el remedio celestial. Y una cosa que a mí me gusta son las webs comparadoras, ¿cómo no? Que esta web de aquí, por ejemplo, dejaré el link en la descripción para los vagos, como siempre digo. Lo que hace es que tiene un software que pone al procesador en su mayor estrés, por lo cual así veríamos su mayor potencia, y de ahí saca un valor relativo de cómo procesa el procesador, nunca mejor dicho. Entonces, voy a explicar un poco. Tenemos desde la gama baja, la gama media y la gama alta. Si queremos un ordenador de lo que viene siendo para jugar a videojuegos y tal, podríamos tirar por una gama media. Pero si queremos un ordenador ya que sí, de verdad, queramos que juegue, yo lo que recomiendo ya de hoy en día siempre es utilizar los de la gama alta, porque de normal se utilizan ya los ordenadores muchos para jugar, editar y trabajar con programas pesados. Por lo cual, vamos a ver los de la gama alta, que en verdad son los procesadores cotidianos, a no ser que utilices un ordenador de oficina, etc. Y mirad, aquí os voy a poner un clarísimo ejemplo de que tenemos un Intel Core i7 y luego más arriba tenemos un Intel Core i5 que procesa mejor que este i7. Lo que tenemos que hacer es guiarnos a base de la puntuación que tenemos aquí. Obviamente, cuando más puntuación, mejor. Y en relación de esta página, que hay una barbaridad de comparaciones, podremos ver que hay precios que son altamente exagerados, que por un procesador que cuesta muchísimo menos va a funcionar más o incluso igual. Por lo cual, si estáis pensando en comprar algún procesador, venís a esta web y la comparáis a ver cuál es la potencia, y así de verdad sabréis qué estáis comprando, y no compraros un i7 porque pone i7 y no un i5 porque a veces las características no tienen nada que ver. Aquí, como veis, otro claro ejemplo exagerado es un i3 que está superior sobre un i5. Luego, la diferencia entre AMD e Intel. Hay que decir que sí, que de normal AMD suele tener procesadores más baratos. Aquí tenemos el AMD FX6350, que por este precio y en el rango que está es brutal, en mi opinión.
Luego tenemos aquí otro por 100 euros, pero ya como veis es un Intel. Y ya bueno, no voy a meter más porque según vuestro presupuesto vais a encontrar un procesador que sea más indicado para vosotros para AMD o más indicado para Intel. Mi recomendación es que si vais a utilizarlos para juegos y si tenéis un presupuesto normalmente medio, que no queréis dejaros un buen dinero en un procesador, me voy a quedar pobre. Para jugar y tal, normalmente suele tirarse bien para los AMD. Si queréis ya un rendimiento para renderizar, para edición, para trabajar con programas que necesiten cálculo matemático, ahí ya sí que quizás os vendría mejor un Intel. Porque ya os digo, tenéis que fijaros en los AMD cuántos procesadores se utilizan para CPU, para el procesamiento matemático, y cuáles para GPU, para el procesamiento gráfico. Y renderizar vídeos y todo eso, necesita más un procesamiento matemático, y para jugar a juegos, pues puedes tirar con un AMD que te suele ser más barato, y así también con ese dinero que te sobra, tirarle para una gráfica o para un disco duro, etc, etc. Así que nada, espero que ya tengáis las ideas más o menos claras y que con esta web milagrosa, para mí es milagrosa, ya no la metan doblada por ahí, que llevéis Kudaiko. Dejad un like por aquí si te ha servido de ayuda. Dejad en los comentarios si tenéis alguna duda, que siempre suelo responder en los comentarios. Y nada, hasta luego. Una moneda, por favor, que me quiero comprar un procesador. Everybody wanna be famous, everybody wanna good deal, everybody wanna be rich, and everybody wanna be real.